Bueno, Oscar, retomando un poquito el hilo para no hacerte perder mucho más tiempo. No, no, para nada. Contame, por favor, un poquito, ¿qué sonidos está? ¿Cómo es tu vida diaria? ¿El barrio donde vivís es muy urbano, es semirrural? ¿Tenés alguna cercanía con...? Pues es bien urbano, no queda en el centro de la ciudad tampoco, pero igual hay mucho movimiento de carros, mucho, también hay como unas cuantas rutas de aviones que pasan en las noches, ¿sí? Que ya, pues ya las reconocí que son rutas porque determinado día pasa a tal hora el avión, y no es solamente un avión, sino varios, ¿sí? Y eso lo hace un lugar ruidoso, ¿sí? Igual yo no le tengo mucho problema en cuanto al ruido. De hecho, a mí me gusta el ruido. Me Qué gusta el bueno. ruido. En la música, pues que hacíamos con un grupo como un colectivo con el que trabajé muchos años, que se llamaba Time to Pay, pues nos encantaba utilizar el ruido como una especie de sonido como el om para llegar a meditar, ¿sí? El ruido también puede llegar a esa forma si pues, se le manipula adecuadamente, digamos. Sí, como material artístico. Entonces, ¿cómo? Como material artístico. Claro. Exacto, sí. Pero pues en mis alrededores, la verdad, son ruidosos, son ruidosos, son ruidosos. Hay veces me cansa, la verdad. Pero pues bueno, pues eso queda. Y si quiero un poco de descanso, me toca salir de la ciudad, acampar o algo así. Y Sí, pero ahí... Bogotá es una ciudad muy ruidosa. Pero no sos de buscar la naturaleza, ¿o sí? Sí, me gusta mucho acampar. Lo que pasa es que no siempre puedo hacerlo, porque digamos, si yo tengo un tiempo el fin de semana para poder ir a acampar o algo así, hay veces se me cruzan con ensayos o hay veces, sí, entonces no es que lo pueda hacer muy seguido, pero me gusta mucho la naturaleza, claro que sí. Sí, Claro, sí, o sí. sea, ¿no te parece que sea un tema? Viste que a veces se habla, cuando se habla de la ecología acústica y esas cosas, lo primero que salta es la cuestión de la contaminación sonora. Sí. Y vi que en el caso de tus alumnos, varios, digamos, un poco como que enfocaron en ese punto las piezas que enviaron. ¿Vos pensás que, digamos, es un tema la contaminación sonora, que es un problema la contaminación sonora, o que la contaminación sonora ya es parte de nuestra naturaleza? Pues es que eso es todo un tema. Yo pienso que, o sea, realmente sí hay una contaminación sonora, que preferiría a veces estar sin tanto ruido, sí. Pero pues es algo imposible, hay demasiados humanos y con cada humano por lo menos hay 10 máquinas encima. Y entonces es como, bueno, si no puedes con tu enemigo, entonces únetele. Algo parecido. Claro. A retomar lo de los Y futuristas. algo así, exacto. Y entonces pues no puedo ser tan purista, digamos, como Murray Schafer, que sí, él habla muy seriamente de la ecología sonora y pues bueno, claramente hay espacios donde uno descansa el oído y se da más espacio para el detalle, ¿sí? En la ciudad es mucho más difícil eso, y menos Claro. una ciudad como Bogotá, que es tan transitada. Entonces, por eso, digamos, el audio que yo mandé para la convocatoria de Radio Calle fue como a las 5 de la tarde, en un lugar como a 2 cuadras de una avenida principal, que es la Avenida Séptima. Y pues que por más que esté un poco alejado y que sea un parquecito, igual hay mucho movimiento, mucho ruido también. Claro. Pero sí, yo creo que hay que asimilar que esto es un entorno ruidoso y hay que hacer que ese ruido pues suene o lo manipules como una especie de plastilina para que suene como tú quieres que suene. Ah, qué bonito. Sí, viste que un poco como hay una discusión, no sé si muy central, pero la he visto así en foros, con la cuestión de que tanto pedir la pureza por ahí del sonido, ¿no? Digamos, de entornos sin intervención humana o con muy baja incidencia de nuestras actividades en lo sonoro, termina siendo una cuestión de gente que tiene acceso a vivir en grandes extensiones, casi señoriales, ¿no? Como de otra época, porque las grandes masas de personas no pueden elegir dónde vivir o decir, oh, me voy a alejar del ruido.
y me voy a instalar en un ambiente natural para alejarme de todo, sino que vivís donde podés, porque acceder a esos ambientes naturales es muy caro. Claro. O de repente no es tan costoso, pero no tienes dónde trabajar cerca, entonces no tienes Claro. tampoco cómo mantenerlo, que es lo que pasa acá. Exacto, sí. Y la gente que vive en el campo, campesinos, tienen una relación con lo sonoro, pero es lo que menos les preocupa por ahí. Exacto, no son conscientes de esa relación. Claro, salvo cuando Muy les cierto. vas a preguntar y te das cuenta que en la vida diaria montones de sus actividades dependen del sonido. Bueno, en la ciudad, por ejemplo, si nos ponemos a enumerar, hay muchas actividades nuestras que dependen del sonido todo el tiempo, ¿no? Claro que sí. O sea, los Pasar la teléfonos. calle, si te pita el carro, tu vida. Claro, Claro que sí, es de lo más exactamente. básico. Sí. Bueno, Oscar, ha sido un placer hablar un rato con vos de estas cosas. Era una breve charla sobre estos temas. Y bueno, aprovecho para agradecerte nuevamente tu buena disposición y tu participación con tus chicos en el proyecto. Y estemos en contacto, Claro que sí, Fabián. para Claro lo que que sí. pueda Muchas salir. gracias y seguiremos haciendo grabaciones. Incluso el semestre pasado también estuvimos participando para otra convocatoria acá dentro de Bogotá, Ah, qué bueno. que era sobre el Centro de Paz, Memoria y Reconciliación. Ajá. Y tú sabes que acá en Colombia estamos pasando por el proceso de paz Ajá. y pues el sonido y la grabación y el entorno sonoro, el paisaje sonoro, pues es como una especie de espejo de lo que puede estar pasando y entonces pues nos pareció bastante importante como dar ese enfoque ya hacia el conflicto armado o hacia el proceso de paz o Wow. hacia qué significa la paz y pues ahí se estuvieron exponiendo también unas las Ajá. piezas. Qué interesante. Sí, claro, porque es algo muy, muy, muy difícil de imaginarse desde acá. Toda esa convivencia con ese conflicto permanente. Sus pros y sus contras. Sí, y sus contras, sí. Sí, Ajá. señor. Porque es algo de Pero muchos bien. años, de casi medio siglo, ¿no? Sí, 50 años. Igual uno como bogotano le llegan, digamos que los coletazos. No es que tú lo veas directamente, sí, lo ves indirectamente, no lo sientes así. Entonces también el hecho de utilizar el sonido como forma de sensibilización. Cada los bogotanos que nada más nos llegan a veces las noticias por televisión y pues no sabemos realmente de la violencia que está sucediendo en el campo. Así que vos decís, hay cosas que hay que reverlas en todos estos procesos, porque acá también Macri ganó con eso. ¿Viste? Claro, Esa una película es. buena estrategia pública. Exacto. Esa Sí, película y de es publicidad. con Gael García Bernal, es esa película. Pero es interesante para verla incluso con alumnos de lo que fuera o qué sé yo, para discutir a veces las cosas que hay en juego, ¿no? Que uno dice, no, pero esto. No puede ser. Y bueno, sí, sin embargo. Sí, o la política a mí no me toca, o yo no voy a votar. Y sí, Sí, y somos hijos esas de la cosas hay política, que claro. replantearlas. Sin políticos nos comen las corporaciones directamente. Tenemos esos Obvio. intermediarios, y bueno, algunos son impresentables, pero sin ellos directamente nos La gana comen. mayoría. Claro, exacto. Sí, La gana mayoría, gana mayoría, la verdad. Son dificilísimos, pero bueno, porque también la gente no tiene la costumbre es como que depositan ellos, viste, la representación y Sí. dejan que eso siga su curso. Le creo, padre, este bicho se va a apagar. Bueno. No, por Dios, no te descargues. Ah, mira que. ¿Ese es tu estudio? No, acá estoy en un lugar. Ay, un momento. Listo. Sí, acá, este es el lugar que utilizo de estudio, acá Ajá. ensayo con mis compañeros, con mis grupos. Qué Sí, sí, bueno. ¿Y sí. qué tocas vos, Sí. instrumentos tuyos? Instrumentos, guitarra, tiple. No sé si conozcas el tiple allá en Argentina, ¿también se conoce? No, No, no lo sé. es una Es un guitarra instrumento de chica. cuerda, Ajá. cuatro órdenes, tres cuerdas cada orden. Entonces, muy bonito, muy popular acá en la región andina, pues. Ajá. Y electrónica, me gustan mucho los sintetizadores. Ah, qué bien. Entonces, los compus también. Ajá. Entonces, sintes, compus, guitarras.
y hay veces bajo. Ah, bueno, un amplio rango. Sí. Y así, también puede ser que escuché algo de improvisación, que me mandaste en algún momento dado un video. Sí, claro que sí. Con este grupo que te dije que participamos en estas convocatorias, que se llama Time to Pay, realmente nació siendo un grupo de improvisación libre. Ajá. Improvisación libre. Entonces, los conciertos eran eso, improvisaciones, pero improvisábamos o ensayábamos cada 8 días o 2 veces a la semana mínimo y duramos haciéndolo durante muchos años. Entonces, las improvisaciones comenzaron a ser muy interesantes. Muy fluidas, Porque siempre claro. había improvisaciones, nada más, nunca llevamos nada preparado, siempre era una cuestión totalmente libre. Y ya después nos comenzó a interesar como la sinestesia y comenzamos a invitar gente como de otras disciplinas. Entonces mi novia se añadió al grupo como artista visual y ella hacía las proyecciones. Ajá. Y bueno, también después llegó otra chica rusa que es filósofa, pero le gustaba cantar y le gustaba escribir, así que ok, bienvenida. Y performar también, le gustaba mucho performar. Qué bueno. Y bueno, ahí duramos un buen tiempo. Ya no estábamos vigentes porque por cuestiones de la vida como que nos separamos, Sí. Pero pero bueno. allí la improvisación libre es más una práctica que llevan hacia adelante grupos de personas o hay un circuito, digamos, para moverla. Acá en Bogotá es pequeño, ¿sí? Entonces sí hay bares que apoyan ese tipo de cosas y centros culturales que apoyan. Entonces sí, digamos, acá hay uno muy conocido que se llama Matic Ajá. y de ahí se ha hecho música contemporánea, improvisación libre, son bares que son abiertos. Y ya otros son ya más pensados como centros culturales o hay un circuito, digamos, que de la música contemporánea y dentro de eso, digamos que está metida la improvisación libre. Ajá. Y funciona, digamos que todavía es muy pequeñito, pero cada vez hay más gente interesada. Y la improvisación en lo folclórico, ¿cómo se manifiesta allí? Uy, la No, improvisación no en digo lo libre, pero folclórico, buena pregunta. por ahí la improvisación repentista, ese tipo de cosas, ¿tiene una presencia? Acá en Argentina tenemos los payadores, por ejemplo, ¿no? Es Ajá. improvisadores No, repentistas. pues claro que sí, digamos, hay partes donde hay una estructura, pero ya no están, ya no sería una improvisación libre, me refiero. Hay una estructura, si ya está siendo folclórico, sí, hay una estructura casi que fija, y hay lugares donde uno realmente está improvisando, no, no es que uno tenga la partitura ni que tengas que hacer, sino que realmente entra la improvisación y como dicen, el feeling de la música, ¿sí? Pero no es que tenga una parte de improvisación libre, que sería interesante. Qué bueno. Pero Y ¿sentís que la improvisación libre te ha ayudado a soltarte, por ejemplo, para incluso hacer música convencional? sea, mi vida fue antes y después de la improvisación libre. Claro Ajá. que sí. Sí, como que. Y trato de, tanto a músicos como no músicos, trato de, pues, de incentivarla, porque me parece que es una práctica en donde realmente uno está pensando en el sonido, en escuchar a la otra persona que tienes al lado y saber cuándo puedes sobresalir o saber cuándo tienes que estar abajo o saber si realmente tu función ahí es de ser una nota pedal que dura toda la improvisación y no haces nada más, pero si es tu función, te tocó en el momento, pues nada, llévala a cabo. Entonces como que es una actividad de escucha. Creo Ajá. que mucho, como que invita a la gente a acordarse de realmente cómo es la música y que la música es no solamente para los músicos, la música es para las personas, Claro, es una práctica porque nació humana. a partir de ritos, ¿sí? Claro. Y la improvisación libre como que te recuerda eso siempre, te recuerda eso siempre. Claro que sí. Pero viste que a veces consideran a la improvisación libre. En algunos lugares que un poco como que está poco difundida o mal difundida, la consideran como un ataque a la música convencional. Y sin embargo, es algo que se puede complementar muy bien, porque la improvisación libre es como una práctica de liberación justamente y de prestar atención y desarrollar otras habilidades con el sonido, pero que después eso, llevado al terreno de la ejecución convencional, la enriquece mucho. Obvio, te funciona muchísimo porque tú comienzas a pensar mucho en las estructuras.
Entonces, si estás en improvisación y realmente ni siquiera sabes de dónde agarrarte, ¿sí? Y entonces eso hace que te obligue a fijarte en las estructuras musicales, como en la forma que se está llevando a cabo en ese momento, que en ningún momento, que en ningún momento pues, se había quedado preestablecida, digamos, había quedado preestablecida. Y ya cuando tú vas a tocar, digamos, que música más convencional queda mucho más fácil, porque ya tienes una melodía que va fija, ya tienes una estructura, entonces como que se hace más fácil, se hace más fácil. No creo que sea en contra de, no, 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 va también con eso, Claro, y te ayuda a va con enriquecer eso. por ahí la expresión, la manera de tocar. Sí, yo me acuerdo de las sesiones de la Nihilist Spasm Band, una antigua banda de improvisación canadiense, que eran los un poco, no sé si inventores, pero ellos le decían la no música, lo que hacían, y hacían el festival de la no música, desde los años 60 hasta la actualidad. Ahora ya están, la mayoría se ha ido muriendo, y igual los que quedan son muy viejitos, pero tocan. Y bueno, parecía como la no música, qué sé yo. Sin embargo, en sus sesiones pasaban los músicos de jazz de la época, como, no sé, Ornette Coleman, y tocaba una trompetita de juguete con ellos. Y pasaban tremendos músicos así de Estados Unidos y qué sé yo. Y sin embargo, se integraban lo más bien y cada uno después de ellos iba a hacer sus cosas, ¿no? No era que. Y eso no lo tomaban como una cosa. Digamos, una o el opuesto a lo que hacían, sino que era una cosa para enriquecerse. Y eso siempre me llamó la Exacto. atención. Bueno, acá un poco como que cuesta esa parte. Acá, por ejemplo, en La Pampa, donde estoy yo, en el interior de Argentina, la educación musical es muy conservadora en ese punto. Y bueno, entonces. Acá también. Ajá, ah, mira. Acá también, como que somos unos, pues ya no somos tan pocos, pero en comparación con los músicos acá en Colombia y demás, acá somos muy echados a la antigua en ese sentido, la educación musical estricta, europea, como que a mí me interesa mucho como a través de estas nuevas, comillas, nuevas prácticas, pues como rescatar de alguna forma como nuestra música, sin necesidad de que sea la música folclórica, así, porque también ese es otro canon, sino que realmente ¿cómo suena usted? Exacto. Muy bien. Bueno, ha sido un placer, Oscar. Listo, Bueno, listo, Fabián. Oscar. Muchas gracias a ti por la entrevista, Por bueno, por favor, la charla, por mejor. favor. A tu disposición.
¿Y vos, Andrea, trabajás en arte sonoro? ¿Te he visto trabajando en una galería de arte? Sí, estuve hasta hace poco trabajando, bueno, colaborando con una galería de arte, que es donde inicié la convocatoria de los sonidos de tu entorno, en la que participaste tú, Fabián. Y, pero bueno, yo soy, sí, artista multidisciplinar y profesora de artes también. Pero bueno, sí, el sonido entra dentro de mi lenguaje, pero abarco otros más también. Bueno, como bien saben los dos, el 18 de julio se ha establecido como el Día Mundial de la Escucha desde hace unos años por Sí. el World Listening Project, que es digamos, una derivación del proyecto de paisaje sonoro mundial que viene desde los años, fines de los años 60, 70. Sí. Y Ajá. bueno, quedó esa fecha, digamos. El World Listening Project propone todos los años una especie de tema en común que moviliza el día, ¿no? Este año es escuchar la tierra, escuchar el suelo. Qué buena. Sin embargo, cuando estas cosas ya han trascendido a nivel internacional, es como que cada uno se la apropia y la interpreta a su manera, ¿no? Una gran cantidad de gente hoy en día tiene acceso a dispositivos móviles, ¿no? Y vienen con capacidades de grabación, si bien no es algo de lo que más se usa, salvo para usos periodísticos, pero bueno, tienen esa posibilidad y son una pequeña unidad de transmisión de sonido. Así que dijimos, bueno, a ver, ¿qué grabaría la gente? Incluso entre un artista, ¿cómo sería el enfoque de un artista? ¿Cómo sería el enfoque de alguien que no es artista y que le prestó atención al sonido? Porque bueno, escuchar escuchamos todos. La Semana Santa de Calanda. Sí, bueno, se llama La Rompida de Hora. Es algo muy popular en la comunidad de Aragón, ¿vale? Que está justo en medio entre Madrid y Barcelona. Y entonces lo que hacen es la Rompida de Hora, le llaman así porque se concentran todos en la plaza del pueblo con tambores. Y entonces al unísono pues empiezan ahí a tocar, ¿no? Es como, o sea, el estruendo más grande que jamás escuché. Y entonces es algo tradicional ahí pues eso, del Bajo Aragón. De ahí hay una ruta, se llama la Ruta del Tambor, y entonces pues vas viendo todas las procesiones, pues todo en torno a la religión, ¿no? Pero claro, a mí lo que más me interesa es ese día, esa hora, que es a las 12 del mediodía, que empiezan ahí a tocar y no paran hasta 24 horas. Está Wow. todo el pueblo ahí tocando, es una bestialidad. Claro, Claro. y la gente que toca, están ahí con los nudillos ensangrentados, ves los tambores ahí con la sangre pasada de los Wow. años, gente de todas las edades tocándolo, es una bestialidad. Es increíble. Es Increíble. algo general de España, que es la Semana Santa, ¿no? Que es en abril y eso sucede en toda España, pero eso sí que es regional, es algo de ahí, una tradición, sobre todo del Bajo Aragón. Y la manera de tocar es Donde muy lo... ca muy caótica, por lo que escuché. es, claro, pero es que incluso la propia arquitectura tiene desperfectos después de esa rompida, ¿no? Porque es que imagínate, es una plaza que estaba a rotar de gente y que empieza a vibrar todo. Claro, eso me pareció muy interesante, ¿no? Como pues el grabarlo también con el piézono, capturar esas vibraciones en el suelo, en el tambor, en el propio cuerpo, claro, porque retumbaba todo, ¿no? Sí, es Increíble. una experiencia única, la verdad. Buenísimo. Sí. Y lo quise compartir, ¿no? Porque por eso también se trata, para ir conociendo un poco, pues, las tradiciones de los países y demás, no sé, eso es lo que me parece un poco más interesante de todas estas convocatorias y del paisaje sonoro en general, ¿no? Es como todo lo que aprendes a través de la escucha es increíble. Sí, son maneras de mantenerla activa la cuestión, porque a veces es un poco como que falta eso, ¿no? Todo el tiempo estar recordándola desde diferentes puntos y desde diferentes propuestas. Exacto. En tu caso, Oscar, digamos, en tu formación como músico, ¿cuánto tuvo la escucha más allá de los instrumentos, digamos?
¿Le prestaste atención en algún momento? ¿Eso influenció en algo tu música? Claro, puede ser que claro no, ¿eh? Que sí. No, seguro que sí. Lo que pasa es que, o sea, yo la verdad estudié toda la vida guitarra clásica. Ajá. Y después como que la verdad me cansé. O sea, me cansé de la academia en ese sentido. Y me comencé a estudiar composición de música contemporánea. Ajá. Entonces por ahí comencé a estudiar, me gustó, me llamó mucho la atención la música electrónica, la música electroacústica. Y a partir de ahí, como que mi escucha comenzó a expandirse, ¿sí? No solamente a pensar en un do, un re o cualquiera, sino que realmente a pensar en texturas, en timbre, en muchas otras cosas. Entonces, como que para mí la música electrónica y el paisaje sonoro van muy de la mano, muy de la mano. Claro. Ajá. Y pues que claramente bueno, eso te hacía más consciente tu ser de lo que te está rodeando en ese momento. Es que hay muchos sonidos de la naturaleza, por ejemplo, que parecen electrónicos. Sí, totalmente. Hay frecuencias muy, muy sí, parecidas, ¿eh? Hay grillos que, mamá, pueden ser Merzbow. Vale. Te estaba preguntando sobre tu lugar, digamos, cómo suena tu lugar ahí, Mallorca. Sí. ¿Es un lugar muy ruidoso? ¿Es un lugar muy urbano? ¿O es todavía hay algunas presencias sonoras de lugares más abiertos, más naturales? Bueno, a ver, claro, actualmente Mallorca, al ser verano, pues está en época muy ruidosa. Y más ahora que, bueno, y más yo que vivo en Palma, que es la capital. Y sí, sí, está bastante, bastante ruidoso. Y aparte todo el tema por el, bueno, turismo, ¿no? En general está como bastante petado todo de gente y por las noches sí que es un poco fastidioso según en qué zonas vivas. Después, bueno, pero sí que sigue habiendo por toda la isla zonas, o sea, tenemos la Tramuntana, que eso es un paraíso, entonces sí que hay zonas naturales en las que puedes disfrutar de unos paisajes hermosos, ¿no? Pero bueno, si vives en el centro sí que lo puedes pasarlo un poco mal, uh-huh, según qué zonas, uh-huh, sobre todo en verano, claro. Uh-huh. ¿Y vos viviste toda tu vida en lo urbano, digamos? ¿Sos de ahí? Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Entonces, es como que esa es tu naturaleza, ¿no? Sí, supongo que sí. Sí, 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 lo urbano y bueno, también y cerca del mar, ¿no? Que, bueno, por lo menos tiene ese equilibrio que aunque... Pues eso sí, viva el urbano, pero vamos a 10 minutos puedo estar cerca, bueno, con el mar en mis pies, vamos. Qué bien, qué bien. ¿Y se escucha el mar desde tu casa? No, desgraciadamente no estoy tan cerca. Uh-huh. Pero vamos, te digo, en 10 minutos pues puedo estar en la playa, así que es un lujo, la verdad. Uh-huh. ¿Y qué, sí, qué sonidos, sí, más allá de que vos los tengas como sonidos urbanos en general, pero qué sonidos diarios te llaman la atención o escuchás habitualmente ahí en las calles tuyas? Digamos, ¿qué es lo más presente? A ver, es dependiendo de la hora del día, claro. Uh-huh. Yo como me despierto muy prontito, como a las 6 de la mañana, pues sí que puedo disfrutar de esos sonidos ahí de pájaros y demás por las primeras horas del día. Y bueno, después ya pues va variando un poco según lo que haga, ¿no? Pues mucho tráfico si estoy más por el centro. Pues si me voy a la playa, obviamente sonido del mar, de la gente, de... No sé, sí, bastante variado según el día, ¿no? Después, por la noche, yo como también tengo la suerte de vivir en una zona céntrica, pero es bastante calmada, pues bueno, lo que pueden ser de animales domésticos y no sé, vecinos y vecinas y poquito más. No escucho coches,
Más o menos así. Ah, qué bien. Sí. Sí. En la zona, digamos, ¿hay trabajos así de que vos conozcas de relevamiento sonoro en cuanto a lo que es contaminación auditiva? Jo, pues no, la verdad es que no tengo ni idea. En Mallorca, debe haber, a ver, hay colectivos, lo que pasa que como hace poquito que volví, pues por ahora no me ha dado tiempo de investigar. En España, en general, sí, sí que hay, pero en Mallorca lo ignoro ahora mismo. Sí. Y sí que hay colegas que están, pues eso, interesados ahí en la divulgación sonora de sus ciudades y demás, pero pues como en España, por ejemplo, los exploradores del entorno sonoro, que son de Barcelona, Escoitar en Galicia. Así ahora no. No se me ocurre ninguno más. Ajá. Está así por esa labor. Y pero mayor. Entonces, en tu lugar, por ejemplo, grupos que organicen actividades tipo soundwalks, así caminatas sonoras y esas cosas, no tenés sí. registro de eso. A ver, yo creo que hay algunas escuelas, sobre todo las escuelas de formación de educación libre, que sí que hacen propuestas en el aula. Como por ejemplo Sayabor, que es un colegio aquí, bueno, pues es educación alternativa, y diría que sí. Después, bueno, para el Día de la Escucha, pues sí que se hacen propuestas en diferentes espacios. Por ejemplo, hace 2 años hicieron una en relación con Ramón Gómez de la Serna, que supongo que lo conocerás, que es como pues el primer cronista de español de principios del siglo XX. Hicieron una iniciativa en torno a pues bueno, a su trabajo y su labor en la radio y demás. Muy gracioso, sí, tengo un video de él. Sí. Sí, es vamos, estupendo. Sí, porque incluso hay un video donde imita sonidos del gallinero a diferentes horas del día, sí, sí, y sí, cosas así increíbles. O sea, tiene un imaginario, debía ser, vamos, ojalá existiese la puerta del tiempo, ¿no? Para ir. La verdad. Cuando estaba Ramón Gómez de la Serna, porque bueno, debía ser increíble. Claro, y eso lo hacía en pleno régimen de Franco, o fue previo. Pues a principios del siglo XX y después se fue para, mira, estuvo en Argentina, creo que para los años 40 estaba, que si no me equivoco, se fue para allá. Ajá. Sí, y se casó con una mujer que era de allá y hizo su Creo que sí, si no Mira me vos. Equivoco, es así. Ajá. Y contame un poco cómo les resultó esa experiencia de la convocatoria esta en la Galería Finestra. La gente, porque vi que recibieron también bastantes audios y esos los escucharon en una sesión un día, ¿no? Exacto. Sí. Ahí hicimos, bueno, pues justo el mismo día de la concienciación sobre el ruido, pues abrimos la zona de escucha, pero bueno, a mi parecer se presentaron poquita gente. Ajá. Si es que es un poco complicado, a mí me parece que, o sea, que como te he dicho antes, existen varios colectivos y gente que está ahí por la labor, pero es que en general no se conoce mucho el paisaje sonoro, tiene como desconocimiento mucho en el arte sonoro en general. En España, creo yo, o sea, así hablando generalmente, ¿no? Y claro, y en Zaragoza, pues bueno, pues poquita cosa también, por lo que pude ver, ¿no? Porque claro, se lanzó y entonces sí que hubo respuesta, pero más de fuera, pues por ejemplo, como la tuya o gente que era de Suecia o de, sabes, más de fuera de allá de la comunidad. Pero bueno, quitando eso, la verdad que la gente que se presentó, las propuestas eran súper interesantes. Claro. Y diversas también.
entonces podemos aprender mucho. Pero bueno, esperemos que ya para el próximo año, si se puede volver a hacer la convocatoria, pues ya tenga un poquito más de ruido ahí, que lleve más gente. Claro, sí. Bueno, ocurre con las convocatorias que un poco como que hay tantas a veces dando vuelta de diferentes vertientes que a veces tenés que escribirles personalmente, ¿viste? Como es. Claro, sí, eso es lo que hice. Uno lanza la convocatoria así en general y, bueno, salvo algunos, pero siempre son pocos los interesados y recién tenés que estarles encima e insistir. Claro, es como la vuestra, ¿no? La de Radio Calle, yo os conocí a partir de estar buscando y buscando por la investigación que hice sobre el arte sonoro ahí dentro del aula y, claro, y de repente os encontré, por eso me presenté. Claro. Porque yo en ese entonces no tenía Facebook ni nada y entonces ahí buscando por Google, pues os encontré por allá. Pero sí, entiendo que puede ser difícil y claro, pues también es que es un tema que ya desde raíz, pues que si no se enseña dentro en la educación, pues bueno, es difícil de entenderlo, aunque sea pues tan importante en realidad, ¿no? Uh-huh. Y tan actual. Claro, exactamente. Thank you.
Buen día, querido Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Bien, el día está más o menos, sí. Así que lo vamos a dejar. ¿Qué día, eh? Sí, señor. Confirmando una vez más que los trabajadores son el enemigo interno del gobierno de Mauricio Macri. Represión, cantan los violadores a la vuelta de tu casa. Represión en el kiosco de la esquina. Represión en la panadería. Represión 24 horas al día. Desde el 10 de diciembre de 2015, los trabajadores son el enemigo interno del gobierno de Macri. Desde la represión en Cresta Roja, la represión en La Plata y las fuerzas de seguridad del Estado están al servicio de las multinacionales. Semanas largas, sacrificadas, trabajo duro, muy poca paga. Desocupados, no pasa nada. ¿En dónde está la igualdad total?, cantan los muchachos. La nueva misión de la policía y de la gendarmería es custodiar la propiedad privada de las empresas. Ritondo y Vidal pusieron en marcha una versión renovada del viejo plan Corintes y de la doctrina de la seguridad nacional. Presión que no se olvida, represión es nuestra represión. Triaca aprobó en un trámite expreso el preventivo a crisis de una empresa que el año pasado facturó en el planeta 10.000 millones de dólares, y la Argentina promovió el 8% de esa suma. Yo no quiero represión, detestamos a la represión, lo buscamos de la represión. Represión. Desalojo, choques, enfrentamientos, incidentes, son los eufemismos que hoy utilizó la prensa hegemónica para enmascarar la represión.
última media hora, un poco más. Estábamos preparando el programa, íbamos por el lado del supermercado, pero atentos a lo de PepsiCo, y de pronto se desató lo que los muchachos estaban esperando. Los muchachos y las muchachas, con sus hijos, estaban allí custodiando un lugar de trabajo, peleando por su dignidad. Pero se sabía que la policía los estaba buscando, que estaba merodeando. Es increíble lo que ha sucedido. Ver el comportamiento policial, pero también como charlábamos recién con Federica Pais, duele enormemente apreciar el comportamiento periodístico, el acompañamiento que hay para esta infamia de la mafia periodística completamente desatada, mostrando a un tipo que revolea un banco mientras todo lo que pasa a su alrededor es muchísimo más grave, pero lo que quieren mostrar es el ataque de los obreros a la policía. Otra vez lo mismo. Hay 10 detenidos aproximadamente. La cifra va aumentando minuto a minuto. Hay una cifra no determinada de heridos. Y lo peor, Víctor Hugo, en función de lo que decís de los medios, es que quizás tanto Ritondo como Vidal, como los dos Macri, Mauricio y Jorge, el presidente de la Nación y el intendente de Vicente López, crean que esto en campaña electoral suma, carpa. Se están encerrando en su núcleo duro del voto macrista para decir, vieron, prometimos esto y estamos cumpliendo. Argentina, lo que repite.